este día nos hemos venido hasta Metapán para conocer un poco más del lago de Ouija, y nuestro amigo Noé Mauricio será nuestro guía turístico, quien nos dará a conocer este sorprendente lugar lleno de mucha historia. Bueno, pues aquí enfrente, pues a mi costado, vemos el lago de Ouija, que lo tenemos, un lago de 46 kilómetros cuadrados, con una profundidad de 46 metros de hondo. Es un lago que compartimos a este lado con Guatemala, que le corresponde el 35% nomás al vecino país. De allí, pues todo corresponde a acá, El Salvador. Es un lago que tenemos ahorita que ha subido el caudal por el invierno, pero en verano, pues todo esto acá es playa, donde los turistas pueden venir y visitarnos y está libremente, es público. Tenemos una isla que tenemos aquí enfrente, que es la isla del Cerro La Figura. ¿Por qué La Figura? Porque ahí mantenemos piedras que están grabadas con nuestros antepasados, que son los mayas chortí. Se ha descubierto que es un asentamiento que había allí, que ellos utilizaban. En ellas podemos encontrar glifos de figuras en las piedras como dioses que ellos ocupaban. Ahorita vamos a hacer un recorrido por el lago, por las orillas del lago de Ouija. Luego vamos a cruzar para el Cerro Las Figuras, a ver las figuras en las piedras. Después donde hay nazas, donde hay criaderos de tilapia acá en el lago. Nos dirigimos a un lugar conocido como Los Picachos, una zona que se puede pescar. Los turistas les gusta ir mucho acá porque es una zona que se encuentra bastante, digamos, el pescadito ahí, más fácil para pescar. Si usted viene, el turista se puede quedar a acampar en la noche acá y no le pasa nada. De hecho, ahí podemos ver la gente que anda allí, pues, y aquí muy súper seguro. Donde vamos es la isla del Cerro de las Figuras, o también conocida como Cerro Igualtepec. Ahí vamos a encontrar lo que le mencionaba al principio, la figura en las piedras de nuestros antepasados, los mayas. Esta figura que estamos viendo aquí supuestamente era el sacrificio que ellos le hacían cuando ellos necesitaban sacrificar a alguien. A mi costado tenemos las otras que... La figurita que vemos allá arriba se supone que era la herramienta de sacrificio de ellos, como que era la espada. Y así vamos a encontrar muchas más figuras ahorita que las vamos a conocer. En las historias hay alrededor más de 100 figuras. Por el tiempo que datan ya, pues no hemos podido especificar cabal qué significa cada figura. En eso estamos trabajando, en poder, porque se supone que había una piedra donde estaba todo lo que significaba cada figura. Es un animalito que nos decía un antropólogo que era, le llamaban Chipetote, algo así, que era el dios del maíz. Lo que hemos encontrado, la conclusión, que era algo como el mapa que ellos tenían sectorizado. Cada cuadrito que vemos, algo así, como que era ellos su colonia, digámoslo así, o su sector que cada tribu tenía en ella. Lo que podemos ver en esa piedra es como que fuera la cabecita de un pajarito, de una ave. Su significado han de haber tenido para verla grabado allí. Y esta piedrota es la favorita de todos, porque está con figuras todo alrededor. Ahí tenemos la misma carita de mono que está en varias. Esa es la que le digo, que dice el antropólogo, que es un animal que le llamaban Chipetote, que es el dios del maíz. A continuación, pues vamos a seguir por el lago a llegar a los criaderos de pescado, conocidos como nazas también, donde se cultiva tilapia y donde el turista también puede llevarse su tilapia para su casa. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming a bigger. Llegamos ya a una de las nazas donde están los criaderos de pescado. Vamos a pasar por varias de ellas, cómo lo cultivan, cómo lo mantienen.
Ellos ahí ahorita están arreglando lo que es la NASA para que el pescadito no se les brinque por arriba, y también porque las aves, cuando están pequeñitos, se lo comen, va, entran a cazarlo. Bueno, ahí podemos ver cómo ellos le están alimentando, cómo ellos lo crían, que son nazas flotantes, son, digamos, que están enjaulados acá el pescado, y aquí se crían con agua del lago. Ahí podemos apreciar cómo se ve la cantidad de tilapia y cómo ellos lo alimentan. Hotel y restaurante La Perla de Azacualpa, en el lago de Güija, en donde podemos encontrar mucha variedad de platillos como sopas, carne, mariscos, antojitos. Especial de la casa es la mojarra rellena, la mojarra a la parrilla. Nuestra receta es única. Los viajes en lancha, los tours. Tenemos un tour que es Cerro La Figura, el tour sobre el lago, el contorno del lago de Güija, y nuestro principal también que tenemos, el tour a Guatemala, al vecino país que tenemos a este lado. Allá pues tenemos un convenio con un hotel en las meras orillas del lago también. Tenemos un convenio con ellos. Ellos nos traen turistas de Guatemala, nosotros les llevamos de aquí para allá también. Un acceso libre totalmente por el convenio que hay. Y es así como hemos conocido este hermoso lugar, lleno de riqueza y misterio. Para Buenos Días Oriente, soy Jennifer Somoza. Thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, 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 feel the thunder.